Cada persona guarda y además difunde su propia riqueza. Dicen que la conquista propia es la más grande de las victorias. Y esto tiene mucho de cierto. La conquista propia parece que encerrara palabras del pasado, pero que hoy urge ponerlas en práctica. Por ejemplo, la fuerza de voluntad, la disciplina, dominio de sí mismo, empatía y tolerancia con los demás a pesar de nuestro temperamento. Pues todo ello va construyendo un ramillete que fácilmente puede adornar en donde estemos puestos. Y qué bueno hablar de belleza, porque nuestra siguiente sección es Pasillo Cultural con Denise Villarreal. Ella nos hablará de los frutos de un municipio característico de nuestro estado. Es Canatlán de las Manzanas, pero Canatlán es mucho más que manzanas. Y será mejor admirarlo con las palabras de Denise en Pasillo Cultural. Canatlán es algo más que las características y ricas manzanas. Es un nido de tierra y agua, según su traducción del náhuatl al español. Y es que al observarse la estructura natural del lugar, se advierte la cuenca de tierra formada por cerros, debidamente delimitado por dos cañadas, una la de Caboraca y otra las Tres Peñas, atravesando por el cauce del río La Sauceda. El 29 de enero de 1620 llegaron a la villa de Durango los primeros religiosos jesuitas, que después de la insurrección tepehuana, construyeron nuevas misiones en los lugares donde anteriormente se habían establecido. Sacerdotes franciscanos edificaron un pequeño llano próximo a la Sauceda, una misión a la que llamaron San Diego de Canatlán. En esta tierra nacieron personajes como Felipe Pescador Valles, promotor de la nacionalización de los ferrocarriles en México, precursor del Sindicato de Ferrocarrileros en la República Mexicana y director general de los Ferrocarriles Nacionales. También Pedro Michaca Valenzuela, quien fue el autor de la obra premiada Nacionalismo Musical Mexicano, catedrático fundador del Solfeo en la Facultad de Música de la Universidad Nacional, consejero técnico del Conservatorio Nacional. También nació Enrique Sánchez García, distinguido maestro rural, fundador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estas importantes personalidades dieron realce a la tierra de las manzanas, que muestran su aportación intelectual y cultural a México. En las partes altas del municipio, la flora es abundante y la fauna está formada, entre otras especies, por venados, osos, guajolotes, jabalíes americanos y coyotes. Dentro de sus tradiciones, destaca la Feria de la Manzana, realizada a mediados del mes de septiembre de cada año. También la celebración religiosa al Divino Pastor en la comunidad de La Sauceda. Esta se lleva a cabo el primer viernes de cada mes de marzo. La celebración en nombre del santo patrono, San Diego de Alcalá, se hace el día 13 del mes de noviembre, mientras que el coloquio de la Santa Cruz se realiza el 10 de mayo en el presidio. En sus atractivos destacan la Hacienda La Sauceda, la cual es de estilo colonial, construida por los jesuitas en el siglo XVII. La parroquia de Canatlán refleja un estilo colonial, está edificada en el siglo XVIII, reconstruida en dos ocasiones. Otro atractivo es el casco de la Hacienda de Guatimapé, también la iglesia en ruinas. Esta está en estilo colonial, fue construida en el siglo XVIII. La Presidencia Municipal de 1934 y la Escuela J. Guadalupe Aguilera son espacios característicos de este municipio. Si bien es cierto que las manzanas de Canatlán son las más ricas que existen, y es por eso que caracterizan a esta zona. Canatlán es más que manzanas. Atrévete a redescubrir este municipio que tiene una riqueza cultural enorme. Amigos y amigas, un programa lleno de reflexiones, todos con la intención de llevar a ustedes un mensaje de paz y tranquilidad a sus corazones, a su vida personal y familiar. Dicen, quien sabe amar jamás hace sufrir. Así que hagamos un análisis en este domingo de descanso sobre el amor y el sufrimiento, muchas veces involuntario. Dicen además, ayer es historia, mañana un misterio, pero hoy es un regalo, por eso le llaman presente. Creemos que esta vida es especial y hay que vivirla a conciencia. Nos vemos en el próximo programa con más y mejores contenidos. Gracias por su compañía, gracias por sus palabras y su entusiasmo. Nos vemos, Dios mediante, hasta la próxima semana. Adiós.